Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro directo. En el día de hoy vamos a estar jugando, bueno, XP Soccer. Vamos a estar ahí camino al platino, entre comillas. Vamos a estar jugando ahí al XP Soccer y después, bueno, ahí vamos a estar un ratito y luego jugaremos un popurrí retro. Saludos, Chuli, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida, tanto tiempo, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va su día? ¿Todo bien? Ayer estuve jugando Garfield en el popurrí que estaba haciendo ayer. Bueno, post GTA 1 que me canjearon, que bueno, lo estuve jugando un rato. Y estuve jugando el de Garfield de Sega. No sé si vos lo jugaste alguna vez, Juli. Juegazo es. Medio garca, pero juegazo. Lo que sí no lo pude terminar, me faltaban, creo que dos niveles me faltaban. Y el jefe final, ¿no? Obviamente. Hoy sí, un día tranquilo. Puedo tener un rato de fiaca. Ah, verá. Bien ahí. Mucho laburo, me imagino. No, nunca lo juegues. Juego de garca. Después de ahí vamos a hacer una otra view ahí del juego. Ahí en lo que haremos el popurrí. Vamos a ir jugando el... Bueno, en lo que vamos abriendo el juego, el equipo de soccer. Va a ser un SOA para amiga. Este juego de fútbol. De nada, amiga, gracias a vos por acompañarme. Ahí. Mirá, en los logros, yo tengo una lista acá de los logros. Tiene pinta el juego este, Mirá, en los logros, ¿ves? Lo que sí, después fuera directo tendré que jugar un par de partidos. Porque, dice abajo. Partidos ganados, 33 de 100. Y nos queda por jugar dos copas acá. La primera es la nórdica y la africana. Y yo calculo que tiene... Es la que menos equipos tiene. Entonces lo que vamos a hacer hoy es jugar las dos copas y jugar, ganar algunos partidos de X, ganar un partido con Brasil, un partido con Alemania, con Francia. Yo creería que haríamos un par y el otro par lo dejamos para el jueves que viene y voy aportando lo que viene a ser ahí el tema de partido ganado, por lo menos unos 15. Unos 15, cosa de que me quede para los logros, los que me quedan acá, y hacer tipo una copa para llenar ahí. Tengo que jugar muchísimo todavía. Por eso, así que hoy tengo planeado hacer por lo menos jugar las dos copas. O ganar las dos copas, la nórdica y la africana. Y ganar algunos partidos con cierta selección. Así que vamos a torneo, países, y vamos a elegir la africana o nórdica. A ver, vamos a hacer la nórdica. ¿Qué país decís vos, Chuli? ¿Tenés Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega o Suecia? Son la misma bandera, nada más que cambian los colores. Noruega. Ah, está el Haaland. Muy bien. Bueno, vamos a intentar ganar, por lo menos. ¿Sabías que no había visto el detalle de la bandera?
Sí. Aunque en realidad tiene una diferencia. O sea, está mal esto, porque agrega todos los que están acá en el juego. Pero las nórdicas creo que eran cuatro nomás. No eran esas las que estaban ahí, creo que eran como seis. Seis, siete. Y después están la escandinava. Que eso creo que era Dinamarca, Suecia. Suecia y Noruega. No, o Finlandia era, no me acuerdo. Sé que tenía una diferencia. Es como el Gran Bretaña con Reino Unido. Gran Bretaña y el Reino Unido. Es como que re cualquiera. ¡Uy, el arquero! ¡No! Uy, decí que no pateó. Este te acordaba, Chuli, que es muy parecido al. ¿Te acordás que fue el soccer de NES? El de fútbol. Estuve jugando una vez en Burri. Tiene una pinta. Una pinta, pero pinta, pinta, ¿eh? Para una copia. ¡Uy! ¡No! ¡Hacela! Pero no la pasa, ¿no? Bien. Uy, bien ahí, bien ahí. Mira, vos se la regalé, boludo. ¡Uy! Mira el gol, boludo, que me hace. Qué gran delito, uno pasa su screen y aprende. Es que a mí la geografía me encanta a mí. El tema de las banderas, los países, los capitales. Y siempre uno busca ahí las curiosidades también. Al soccer, sí, amaba ese juego, voy a probar. Este está bueno, sí. ¿Tienes speak? Sí. Es comando speak y ahí es lo que quieras poner de mensaje. El bot te lo lee. Sí, este está en el Steam, ¿eh? Chuli barra baja G dice, así se te hace más fácil, jaja. Ah, gracias. Ah, sí. Este juego lo compré acá en el Steam. Lo compré en oferta, eso sí. Pero está, tiene buena pinta. Es platinable, lo que pasa es que pide acá jugar cierto partido acá y le pegué mal. Saque de banda. Bueno, aunque creo que nunca me había tocado un corner, así, por eso no, lo pateé como Chuli zurdo. barra baja G dice, ando pobre, así que PB Games a full ojos. Ah, y el Epic, hablando de una cosa de ahora que me hiciste acordar que sonó a Epic Games. No sé qué estará regalando en el día de hoy. Que no he visto nada. Así que. Y para ponerte en actualización, Chuli, estoy jugando. Bueno, mañana toca el Doom Eternal. Que eso, bueno, juego mañana de noche. Después el sábado, Uncharted 2. Y el domingo arranco con el GTA V. El domingo arranco con el GTA V con todo. Chuli barra Uy, baja se G lo perdió. dice, Epic si es bueno, no como Steam. Ah, sí. Aunque esperemos que. Bueno, no sé si va a ser posible, pero. Ya cuando sacó el tema de los pesos argentinos, mami, querido. ¿Y no sabe qué? No aprovechamos esa época. Chuli barra baja G dice, yo nunca me pasé el GTA V, dicen que es muy bueno. Que yo me lo pasé a GTA 5. Es Chuli más, barra baja está G platinado. dice, yo quedé fan del San Andreas. Uy, qué golazo. Me mandó un golazo ahí. ¿Cómo es? No, yo me lo pasé y es más, en la época de la pandemia Chuli me barra lo baja platiné. G dice, I love you, Carl Johnson. El CJ. Ah, el GTA San Andreas. Entre el San Andreas y el Vice City es lo que viciaba en el Ciber. Tema de los trucos y boludeando con todos los GTA, ¿no? Porque en el Chuli 5 barra también. baja G dice, en serio, es re difícil platinarlos. El 5 sí, el 5 me costó, pero yo digo, y lo platiné todo, pero costó, me llevó bastante. El tema es, en una, bueno, estaban los trofeos online,
Eso me ayudó un amigo, el amigo Blue, que siempre jugábamos, hacíamos los golpes ahí del online, las misiones, y ganábamos cualquier cantidad de plata. Y después estaban los de completar los 100% y después de unas misiones sacarla con el desafío, sacar la medalla de oro. Yo digo que GTA se volvió los Juegos Chuli Olímpicos barra ahora. baja G dice, yo capaz no me acuerdo el cumpleaños de mi hermano, pero los trucos de GTA San Andreas y Age of Empires no me lo olvido por nada, LUL. Eso. Ah, sí. Yo cuando iba al ciber, yo me acuerdo que tenía. Uy, casi me hace un golazo. Dale, boludo. A todo esto me habré desbloqueado del Discord. Capaz que llegó alguien en el Discord. Yo todo buen amigo. A ver si podemos minimizar esto. Toque. A ver. Iba a decir, no, como te digo, está sí, no, y como te digo, yo cuando llegaba jugaba al Vice City y tenía el papel ese de los trucos, pero casi siempre el de memoria usaba el de Panzer y andaba con el tanque dando vuelta ahí, rompiendo todo. Por eso soy una persona malvada a día de hoy, en lo que me he convertido. Claro, porque me gustaba el megalófono, entonces, ¿qué hago? Chuli barra baja Quería G llevar dice, clásico. un clásico. Eso de tener el papel anotado con los trucos. Imagínate también poner cuando tenía la Play 2, yo tenía una hoja con los trucos. Vaya, sabe dónde quedó, debe estar en la. Bueno, hecho ceniza. O debe ser reciclable. Con jugar. Todo el ataque con Dinamarca, ¿no? Y bueno, y después sí, después cuando usé el San Andreas también me gustaba mucho. También, bueno, ahí en el Ciber también conocí lo que es el Half-Life, que podés jugar multijugador ahí entre los amigos, y el Counter-Strike 1.6 también, una belleza. También le daba. Estaba también el Need for Speed, el Underground 2, también. Era una cosa que llegaba un sábado a la noche, iba al ciber, obviamente reservaba la máquina y ahí iba. Jugaba libre, pues jugaba una 2 horitas, 2 horitas y media. Pero la verdad son recuerdos que. Uno le queda de la experiencia del ciber. Chuli barra baja G dice, qué buenas épocas las del cyber. Exactamente, como digo, son épocas que Chuli poco a barra poco baja G se dice, terminaron. sí, totalmente. Son épocas que han terminado y. Por el tema, ¿viste? De las consolas, bueno, de Play, de Xbox, uno se arma la PC Gamer, se descargan los juegos, así medio piratation. ¡Uy! ¡No! Me arcó. Y antes era ir al ciber, te juntaba con los amigos y ir al ciber, o ponerle cuando iba a los arcades también. Bueno, estaba también el tema de la Play 2, que jugaba, estaba para jugar unos partidos también. Con mis primos sabíamos ir también a. Unos partidos de PES, me acuerdo, y bien, yo creo que la última vez que vi un arcade fue en el 2012, acá 2012-2013, más o menos. Ya después cerró y ya acá, como que dejaron de existir y no, nunca más jugué en una máquina arcade. Ángulo. Chuli barra baja G dice, estaría re bueno que abra alguno, acá tampoco hay. No, sí.
Ahí tenés que ir o Buenos Aires, ponen en Luján, sé que hay uno también. En Luján había uno. Pero siempre en lo que es ciudades, obviamente, ciudades grandes, sí, para encontrar seguro, uno seguro vas a encontrar. Pero y mi primo hoy me manda un mensaje y me llama, ¿viste? Me dice que descarga un video de Facebook, que lo estaban promocionando uno de esos aparatitos de HDMI que tiene las consolas retro, que viene ahí lo de arcade, lo de NES, Sega, Play 1, porque dice que va a empezar a vender eso, así que va a estar piola porque va a haber gente que le va a comprar. Aparte está de moda. Oh, me hicieron el gol, garca ese, boludo. El Chuli arquero barra cualquier baja cosa, G boludo. dice, recopado. Sí. Capaz que le compre yo uno para tener así ahí para la sala acá. Pues yo puedo reprobar todo, pero acá Chuli en barra el baja PC. G dice, capaz conseguís algo a buen precio. Sí. Así que va a estar copadísimo. Cuidado, estoy mal parado. Bien, arquero. A ver si hacemos otro. Ah, pasó fuera, boludo. Dale. Yo acá que te reconfundí, son los dos con camiseta roja, ¿o? Aunque los otros tienen las mangas blancas. Arquero, la tiró re afuera, boludo. ¡Ah! Le tiró la bosta. Chuli barra baja G dice, no se deja. Penal. A ver, vamos a tirar otro un tiro libre. Bueno, ¿cómo pasa? ¡Uy! A la mierda va a ser. Iba a hacer una jugada preparada, pero no me salió. ¿Y ha visto algo de los Juegos Olímpicos, Chulino? ¿Viste esa la italiana que estaba con el tema del boxeo? Que le agarró un argelino, entre comillas, porque era un trans. Le metió un piñón en la nariz. Un robo total esto. Chuli barra baja G dice, sí, re mal eso lo vi hoy. Le metí un. Ahora mi pregunta es, ¿será? A mí me van a funar posta, bro. Me van a funar posta, así digo. ¿No Chuli será barra violencia baja de G género? dice, pero bueno, ahí tienen su inclusión. Ah, aparte. Eso era en el momento, no se notaba, pero después, a las horas, me imagino el hinchazón que debe tener esa nariz la mina italiana. Así que, pero bueno, estamos en otro tiempo, como diría Miguel, estamos en otro tiempo. Hoy le patí como la mierda. Tiene más un centro que patear al arco. ¡Oh, casi en contra! Mañana jugamos con Francia. Con el partido. ¡Uy, Fau! Bien, 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 bien. ¡Tiro Chuli libre! barra baja G dice, mal, pero mi es cualquiera igual, pero bueno. Okay. Vamos al arco acá, ¿eh? ¡Ojo! La tiré. Ahí nomás, ¿eh? Chuli barra baja G dice, como lo de la nadadora, no si te acordas. Ah, la nadadora. La que era de Canadá, ¿no? Ah, había un quilombo de Canadá con el tema de Canadá. Era de hacer como una red de espionaje con unos drones. Si no me equivoco, también. Hubo un quilombo ahí medio.
Ah, aparte, imagínate, con el quilombo del partido de Argentina con Marruecos, con el tema de la seguridad, que la gente de Marruecos entró a la cancha a hacer quilombo, se pasaron los franceses con el tema de la seguridad. Y hubo robos también. Hubo gente que le robaron. Ah, increíble. Y ojo, y se dice que están en el primer mundo. Entonces nosotros, Chuli tercer barra mundista, ¿qué nos baja G queda? dice un caos. Sí. Y nosotros somos tercer mundista, supuestamente, ¿qué nos queda, no? Medio tiempo. 0-0. Ah, es un quilombo. Y el pibe que ganó la medalla de oro que andaba en la BMX Freestyle. Era el Tony Hawk, pero de la bicicleta. Un grande. Rompió récord todo el amigo. ¡Uy, qué golazo! ¡Vamos! Ahora sí, señores. Ahora sí. Hemos hecho Chuli unos barra golazos. baja G dice, un grosso ese, tremendo. Supuestamente la historia que estaba viendo, ese chabón era boliviano, creo que hasta los 21 años vivió ahí en Bolivia y después, como el padre tenía que venirse a trabajar a Argentina, se nacionalizó y tuvo la oportunidad de representar a Bolivia, pero se ve que el gobierno no lo ha apoyado y bueno. Y es por eso que no ha ganado nunca una medalla. Deportistas, bueno, todos se le van al fracas. No los respalda a sus propios deportistas. Chuli barra baja G dice, jajaj, Bolivia salió del chat, LULLURL. Olvídate. Ah, aparte, como te digo, Bolivia, por eso está dando pena ahí en los Juegos Olímpicos. Bueno, como lo fue en la Copa América también. Lo único que le queda a Bolivia es recuperar el mar. Pero bueno, ve que tampoco tiene esa posibilidad. Re hijo de puta. Vamos a tirar de acá, a ver si va al arco. Mira qué tiro. Atajó el arquero. Oh. Eso, bien ahí, bien ahí. Pau. Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Todavía estaba jugando. Tengo 40 y algo seguro de año. Final de partido. Bien, ganamos en la mínima 1-0. Vamos primero. Así que nos voy a tocar con Finlandia, ¿no? Sí, con Finlandia. Y ahí ya clasificaríamos. Bueno, no sé si deben pasar los cuatro primeros, no Chuli sé. barra baja G dice, no sabía que seguía jugando, le había perdido el rastro a Zlatan. No, Zlatan está retirado, Zlatan. Eso es lo que me llama la atención. Y este juego es de ¿cuánto tendrá? ¿Uno o 2 años? Me parecía que es Zlatan. Capaz que es ego como para tener un jugador clásico. Porque después no. ¡Uy, qué golazo! ¡Uy, era golazo! Uy, no puedo sacarlo. ¡Uy, uy, uy, uy! Chuli barra baja G dice, debe ser eso.
qué, porque ahora creo que debe ser muy poco algunos jugadores que se conozcan de Suecia. Me hicieron el gol. Hizo gol Finlandia, loco. Hizo un gol un queso. Hizo un gol un queso, loco. Penal. Ah, mentira. Era penal. Ah, vamos a hacer el gol de acá. A ver. Es que me sale de ahí. ¡Oh! Tremendo. Ahora sí. Tenemos empatado. Pero hay que ganar. Hay que ganar acá. El tema es no solo ganar la copa, sino que hay que ganar los partidos también. Todos los partidos. Para ir descontando con el tema del logro de ganar 100 partidos. Sí, yo creo que vamos a llegar casi a los 40 partidos ganados. Todavía falta. Falta, muy bien. Tiro libre. Tiro libre, tiro libre. Y ahora. ¡Oh! La atajó. No, oh, qué cagón. ¡Ah! Se me ha sacado ahí. Bien, lateral. Así le puedo hacer un gol de ahí. Ah, no me salió. Pensé que iba a ser la chilena, pero no. Bien, ahí se acabó de nuevo el partido. Que viene el Haaland. Uy, oh, eso es otra de Haaland. Amigo. Era. Ahí, no nos compliquemos, no nos compliquemos, che. Dale, Haaland. Mete la pata, Haaland. Ahí está, bien, 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 bien. Gol. Buenísima. Espectacular. 2-1. Y ahora la tiró afuera. Arquero, perfecto. El arquero, muy bien. Cualquier cosa de todo. Bien, falta. Ah, sí, tiro libre. Que puede ser de gol esto, ¿eh? A ver. Bien, agarró el arquero. Partilo con un queso. Los dos son quesos Finlandia. Centro. Uy, le pegué mal, boludo. Listo, ganamos. Clasificamos, me imagino, ¿no? Ya estamos. Clasificadísimo. Nos toca de nuevo Finlandia con el queso y posible final. Dinamarca o Islandia. No, para, vamos a elegir la formación bien. Acá, bien. Ahora sí. A ganar, se ha dicho. Oh, le
Pegué mal. ¡Ah! Me la atajó. Dale, jala, dale, jala. No, jala, ¿qué hiciste, amigo? Sos un boludito. Mira, mi FAU me borraron. Así no le hice nada. Arco, golazo. Señoras y señores, golazo. ¡Gol! Lo quería bajar a todas costas. Vamos a sacar el lateral ahí. Ahí está. Chilenazo. Y nada, arquero. Saque de puerta. Mira vos. Y la tiré como un centro ahí, pero no había nadie. Había un compañero. El gol. El empuje. Uy. Pegó en el travesaño. Y el arquero de nuevo. ¿Cómo está el arquero intratable? Cuidado. Dale, pégale. Bueno, y volvamos un contraataque. El arco gol. Buenísima. Ya se puedo acelerar un poco. Igual no creo que ahora lo pueda acelerar el tema del tiempo. Para el próximo, ¿no? Para el próximo partido, sí. Tendría que hacerlo porque si no tarda. Tarda mucho el partido. Y le pateamos el arco. ¡Gol! Bien. Goleada, goleada. Ya estamos sellando el pase a la final. Medio tiempo, ¿eh? Medio tiempo. Bien. Vamos ahora. Saque. Y ahora sí. Bien. Tiro libre que destino a arco puede ser, ¿eh? A ver. Cuando destino al arco. Pegó en el palo. Pegó en el palo, señores. Se viene el Vinchita. El Vinchita le pegó como la mierda el Vinchita. El Vinchitas. A ver, Haaland, hacer el gol, loco, dale. Uy, pero estás para atrás, Haaland, ¿eh? Estás para atrás, Haaland. Dejate de joder, amigo. Menos definición. No le hace un gol en el arco iris, amigo. ¿Qué le pasó, amigo? ¿Qué le pasó? Estás pifiando todo, ¿eh? Ya, otro Chuli barra baja G dice, jaja, no le pega ni a un hipopótamo en un pasillo. No, olvídate. Y le tiene que pegar un hipopótamo. ¡Bravo! Iba a gol y no lo hizo. Dale, dale que tenga oportunidad. Dale que tenga oportunidad, Haaland. Pegó en el palo de nuevo. Es increíble, increíble. Que está. Le agarró el síndrome de Higuaín en el. El amigo Haaland. Va a volver. Vamos de nuevo, Haaland de nuevo. Jalan, jalan. No, jalan. Ya sabemos a quién no hay que pasarse la final. A ver, vinchitas. Bueno, vinchitas. Paseaste como la miel línea. Bueno, la saqué para no complicarse la vida, pero. Bien, jalan. A ver, Haaland. Y esto, ¿está? Oh, pega todo. Nada, para mí el juego, me está macaneando el juego, no quiere que haga más goles.
Ya con tres suficiente. A ver, Vinchita de nuevo. Si puede hacer el gol. Añez. Final de partido. Pasamos a la final. Como corresponde. Un 3-0. Con Islandia. Gracias por el aplauso. Vamos. Vamos a ver si ganamos esta copa o nos mandan a casa. Y empieza el partido. Uy, no. Sacó la pelota ahí. Uy, al arco. Bueno, así que la pateó. Hizo la gran Erazo contra Gimnasia. Hizo un tiro al arco, pero le salió para el lateral, boludo. Y encima le dicen Lukaku. ¿Cómo no le van a decir Lukaku si la tira a la mierda? Buenas, Giovanito, ¿cómo estamos? Bienvenido. Estamos acá con un partido y le pegó al arco y el arquero de nuevo. Atajó el arquero de nuevo. Shimano Kazama dice, ¿todo bien, Eleito? Todo bien, acá. Acá jugando la final de la Copa Nórdica. Que trae el juego, ¿no? Porque nunca había escuchado la copa esa en la vida real, pero bueno. Está, vamos, se pasa ahí. Yo sé que juegan a la UEFA, la Copa, la Eurocopa y después está la conferencia. Pero bueno, esto de la nórdica, no sé qué bosta. ¿Por qué está enojado Shimanito? ¡Le pegó el arco! ¡Le atajó el arquero! ¡Arco! ¡Arco! ¡Y el arquero de nuevo! No te la puedo creer. Dale, que hay que ganar este partido, amigo. Dale, Vinchita. Poné la pata dura, loco. Shimano Kazama dice, ¿cómo va ese juego de fútbol de última generación y en gráficos 4K? Ahí andamos, estamos jugando la final de la Copa Nórdica, estamos acá, vamos a ver si salimos campeón. Sí. Tenemos que jugar después la Copa Africana. Con la Copa Africana, ahí hay que ganar también esta copa. Y después ganar con tal selección hay que ganar también un partido y comprándolo el tema de los logros. Y ahora juego un rato este juego. Después le daré un popurrí retro. Le pego al arco y se la regalé al arquero. Nomás. Agarrá nomás. Cobró foul. Bien. A ver si sale el tiro libre acá. Shimano ¡Golazo! Kazama dice, la copa africana que le gusta al lagarto, ahí está en su salsa lleno de grones XD. Claro. Un golazo y ahora el segundo tiempo, gente. Y no viene ese gol al último minuto del primer tiempo para ponerse en ventaja. Y ahora sí, jalan. Tiene que ser tu gol este. Jalan, jalan. No, jalan, 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 jalan. ¿Por qué jalan? Shimano Kazama dice, ¿estás en Discord? Estoy en Discord. Andate nomás, hace Shimano un rato. Kazama dice, para ¡Jugador variar. reguleado! Hace un rato ahí me había desmuteado, si estaba muteado, no me había dado cuenta de que estaba muteado. Así que, ya no. Vamos nomás. Ahí el toque para Haaland. Me atajó el arquero. Igual se iba afuera, creo, porque con el efecto que iba, me parece que iba para afuera nomás. Otra vez, el tiro. Vinchitas, casi gol de Vinchitas. Hay que liquidar acá el partido, amigo. No hay que quedarse. Oh, me cobraron foul. 1-0, seguimos. Quedan ahí
poco tiempo. Seguimos ganando, por ahora campeones. ¡Ah! Pasó cerquita. Dale, Vinchita, tú puedes. No, me salió lo que iba a hacer ahí. Alan, poco, me salió. ¡Qué dale, boludo! Me tiene un guadañazo ahí como corresponde. Mi tarjeta no te va a sacar. Nice. Buenas, Jonito, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, Tulito. ¿Cómo estamos? Todo bien acá. Descansando ahí en el día de hoy. Como corresponde. Después de 3 días seguidos ahí. Con el laburo. Me tocó descansar, ¿no? Mañana tengo que ir. Y vos. ¿También descansando o tocó laburo hoy también? Yes, sir. Descansando. Mira el gol pelotudo que me hace, boludo. Autogol. Esto tiene pinta. La última oportunidad, gente. La última oportunidad. Un tiro libre, está un poco lejos. Haaland, tiene que ser tu gol esto. Haaland, tiene que ser tu gol. ¡Gol! ¡Y campeones! ¡Hemos salido campeón! Y te salvó Jala, loco. Y salvó Jala. ¿Qué hacemos, Chichi? ¡Chuli! ¡Golazo! Así que... Oteo, Chuli. Aprovechando nomás. Tomá, anda a lavarte el orto, hijo de puta. Ahí tenés. Ahí tenemos. Vamos a tachar lo que es la Copa Nórdica. Ya la hemos completado. Vamos por la African Cup. Que podemos matar, como dijo, dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque acá uno de los logros me sale ganar un partido con Egipto. Después sale con Camerún y Sudáfrica. Podrían elegir una de esas tres opciones de equipo. Camerún, Egipto, Sudáfrica. O Sudáfrica. No sé qué me decís vos, hermanito. Más Sudáfrica. ¿Sudáfrica? Vale. Vamos con Shakira. Con Shakira. Con la canción. Con Shakira. Echa bolsa. Chambirambira, se come al negro, laga, TikTok, se come al negro. A ver si lo hacemos en poco tiempo acá, a ver si... Pero por lo menos va a ser un poco más rápido, igual no sé cuántos equipos son. Acá en la Copa Africana. Son 9 equipos. Así que Sudáfrica, vamos con Sudáfrica. No, pues viste que en Costa es Rasta, a ver. Vamos a probar ahí. Digo que son más equipos en sí. Entonces, sí. Ahora jugamos con... ¿quién era? Un equipo africano. Contra un equipo africano. De Marfil, Camerún, Ghana. No, MAR. No sé si Marruecos. Sí, Marruecos puede que sea. Por los colores. No, si no es la Copa Africana. Morocco. Leito. Porque tendría... Uy, me hizo gol. ¿Qué pasó? No, que era la Copa Africana. Sí. Francia, entonces, debe ser. ¿O están de invitado? ¿Quién? Pues tú quisiste jugar la Copa Africana, pues. O voy a jugar la Copa con África. O sea, con Sudáfrica. ¿Sudáfrica? Estoy con Sudáfrica yo jugando. Pero te digo que tiene que haber más equipo ahí
Costa Marfil, bueno, sí, sí, mira, me hicieron otro gol. No, amigo. Estamos valiendo, estamos valiendo, ¿eh? Estamos valiendo. Me hizo un gol, pero no sé cómo. Uy, no, libre. Llegar muy lejos parece. No, estamos. Le cobraron un tiro libre. ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para hacerse? Ah, no, ¿qué? ¿Para eso? Le cobraron un tiro libre encima. Encima, boludo. Le tenía fe, maestro. Son todos uno. No, me atajó el arquero. ¡Dale, de nuevo! ¡Atajó el arquero! ¡Gol! Descuento, dale, 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 que termina el primer tiempo, loco, dale. ¡Gol! Y terminó el primer tiempo, porque va el tiempo como, como Rayo McQueen. Dura una mierda. Sí, no, se fue a la mierda. Bueno, igual me estaba quejando hace un rato porque estaba medio lento y eso que estaba en la mitad de tiempo de cosas. O sea que si le aumento uno más, me, es como estaba. Y no, más lento todavía. Y es para hoy el partido, es para hoy el partido, amigo. Ahí está, el tiro libre, el remate al arco. Le agarró, no sé más qué. Más lento el de Kaká. ¡Gol! Se nos matamos. ¿Se viene? Se viene la... Viene. Bien, dale, 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 te quiero ver ganar, esta la hinchada de fiesta. Vamos, Leo. Te quiero ver, papá, te quiero ver, papá, te quiero ver. A ver, Leo, que tinchada te va a encantar la muerte. ¡El gran gol! ¡Al último minuto! ¡Gol, gol, 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 gol! Toma, lagarto, toma, dijo Manolito. Remontada 3-2 a los Morocco, al lagarto Choco. Vea, gana un partido con Sudáfrica. Bien, era el objetivo que teníamos que sacar ya mismo. Bueno, si no sacábamos en este partido, lo sacaríamos en el próximo. El tema es ganar. Así que, mira, tenemos ahí Senegal. Mira, ve. Acá me falta, ¿ves? Me falta equipo, pero pará, son dos grupos. O dice grupo 2. A ver, vamos a elegir. Vamos, 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 Leo. Contra Argelia. Y hablando de Argelia, ¿viste ese trompadón que le dio a la italiana? En el boxeo de hoy. Ay, oh, hermano, era esa weá, loco. Travesti era. El negro del viejo ese, weón. Lo mandó a las Olimpiadas por una medalla. Ah, pero un robo. Es un robo eso, boludo. Pobre, pobre la mina italiana, estuvo 4 horas laburando para. Que le pongan un travesti de contrincante y le partan la nariz, boludo. Ni un brillo, hermano, que hay gente que... Se fue a la bota la boluda esa. Uy, casi se sacó y le pega, le pega, le pega. Fau, bien, 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 bien. Un tiro libre que tengo que aprovechar, Sí, full, sí, full. Eso fue full. Uy, la atajó el arquero de pedo, boludo. La atajó el arquero. La atajó el arquero de pedo. Bueno, para agarrar las pelotas. Uy, como el orto saqué el lateral. La chilena al arco. Uy, qué golazo. ¡No, amigo! ¡Qué golazo, boludo!
¿De dónde fue la chilena? Casi de mi arco, boludo. ¡Qué golazo, mira, querida! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡A sentarse, señores! A ver, ahí, segundo tiempo. Bien, 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 bien. Vamos ganando, Fiora. Dale, amigo, pasásela. Uy, arco. Grabó el arquero de mierda. Arquero culiao, boludo. Vamos, amigo, pero vamos. ¿Cómo es posible esta defensa? Ya, bueno, me quedó el robot. Vamos, Leito. No agaché el moño, vamos, Leo. Son 90 minutos de fútbol. ¡Gol! ¡No! No te la puedo creer. Estoy como ese boludo que grita el gol antes. No entra la pelota dentro del arco, no es gol, obviamente. Super mío. Vamos, Leo. Está durmiendo mucho, Leito. ¿Qué está pasando? Ah, no, sí, lagarto. Cuida. Es el viejo fleto, viejo hueco. Nah, qué orto, boludo. Y termina el partido porque va a terminar en empate. Y va al arco, el arquero. 1-1-1. Un empate. Ah, boludo. Que nos deja puntero todavía, eh. Hasta el momento estamos puntero en el campeonato. Con Camerún nos toca, contra el equipo de Mbappé nos toca. Vamos. ¿En qué? No, claro, Costa de Marfil era el Drogba, ¿cierto? Ah, sí. Claro, no. Sí, oh, no, Camerune era el Mbappé. El padre Camerune, me parece. Sí, Drogba sí es de Costa de Marfil. ¿Religió la nacionalidad de francesa con la mamá, no? ¿Estaba en francesa? No, nació ahí en Francia, pero el padre. Yo sé que el padre. Y camerunés, y la madre no sé si era de Marruecos o los dos. Que también era buen jugador, que era camerunés, el Samuel Eto'o. ¿Te acordás, Samuel Eto'o? El que era del Barcelona. Después creo que jugó en el Inter de Milán, ¿no? Inter Milán. Leito. ¿Qué pasó? ¿Me escuchás? ¡Arco! Era golazo. Dice Pau, qué pelotudo eso. Giovanito, ¿me escuchás? Se cortó las comunicaciones con Silvanito. Medio tiempo, seguimos ganando 1-0 a Camerún. Que por el momento seguimos primero, según tengo los cálculos ahí. Vamos a ver si después logramos corroborar. Que viene. Muy bien. El pase para aquel lado, que no llega nadie. Gol en contra, vamos. Bien, gol en contra. Hicieron gol en contra. Muy bien, espectacular. Falta. Ah, mejor. El día pegó una patada ahí.
boludo. Marco. Uy, me salvé de pedo. No, pero. ¿Se la das, boludo? ¿Qué tipo boludo, hermano? ¿Qué tipo pelotudo? Pelotudo. Marco. Mira, vos pegó en el palo ahí. Mira, centro gol esto. Bien. Uf. Sufriendo vamos a ganar, ¿eh? Bien. Ganamos, pero sufriendo. Muy bien, muy bien. ¿Ve cómo estamos? Seguimos primero. Por el momento. Ah, tiene que tocar Senegal. Está segundo, ojo. Y le vamos a tener que echar la... todo el ataque. Vamos. Ahí clasificar ahí. No sé cuánto hay que hacer ahí. ¿Cuánto llevamos ahí? Directo uno ahorita. Como el partido ahí. Arranca el partido con Senegal. La tiramos afuera. Se va afuera ahí. Hay lateral para el equipo de Senegal. Uy. ¡Gol! Bien, 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 bien. 10 minutos del partido y ya tenemos un gol. Gol de Sudáfrica. Y en la chilena de ahí. Arquero. Tajó ahí. Espectacular. Y el remate. Gol, gol, gol. Autogol. Autogol 2-0. Autogol se mandaron los amigos. Ahora en cara por izquierda se la sacan. El pase, ole. ¡Remate, el arquero! Y no llegó. A ver con el rebote, boludo. ¿Me escucha? Ahora sí. Estaba hablando con un boludo y un pelotudo. No se escuchaba ni una mierda. ¿Escuchaba nada? Si yo te estaba hablando y no me escuchabas, vos. Puta la weá, weón. Internet reculeado, hermano. No sé qué chucha, weón. ¡Dale, boludo! Me estoy poniendo para actualizarte que el partido anterior lo hemos ganado. Y ahora estamos ganando 2-0. ¡Eso, Vitoro! ¿Tiro libre para qué? ¿Para mí o para el otro? Ah, para mí. A ver. No, no hay destino de área. Tienen que ir al arco esto. Este tiro tiene que ir al arco con toda la potencia. Y no. Se cae al arquero. Pura fe, hermano, con pura fe, hermano, con pura fe, no hay que darle con el corazón. Ah, lo que estábamos hablando de Camerún, ahí jugaba de todo, ¿te acordás de todo? El del Barcelona, que jugaba en Barcelona, sí, con el Inter. Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. ¿Entendés la diferencia que ahí elegían su país, a pesar de no tener ahí gran peso de sus peticiones? Siempre, siempre fiel a su bandera, no como los otros que dicen jugar en Francia, porque obviamente ahí carpa más. Sí, asegurado. Claro. Y el remate. ¡Uh, qué golazo, amigo! ¡Golazo! ¡Golazo! Ahora sí. ¿Está ya Pablo Díaz? ¿Eh? ¿Lo digáis? ¿Quién, Pablo Díaz? ¿Eh? Sí, como no lo veo, y casi fue Gonzalo Lorenzo, amigo. ¿El chileno, me refiero, sí, yo? Sí, sí, Pablo Díaz. ¿Ah, sí, fue Gonzalo Lorenzo? Sí, como que era. El 2016, no tiene idea, 2018, no. Creo. Ahí. Chuy, se lo vendió a los. Se va, no sé a dónde. No, no, se va a jugar afuera, no me acuerdo dónde. Y volvió a Chile. Y después va a River. ¿Y en River fue donde se consagró o igual jugó bien en San Lorenzo? San Lorenzo llegó después que ganábamos la Supercopa, pero no, San Lorenzo no, al principio medio como que a la mierda, pero después sí, después se fue afianzando ahí y ha sido titular, jugaba de central, de lateral, lo ponía, hasta una vez lo pusieron de 5.
Y el tipo rendía. Y el tipo rendía igual. Eso es lo que me sorprendía. Rendía igual el... ¿En Argentina renovó el culio? En... Bueno, en River. En River. Ah, mira. Yo creo que se va a nacionalizar. Va a sacar la... Va a repatriarse como argentino igual. Como... Ya se tiene que nacionalizar para jugar ahí en el River. Si vos vas a estar viviendo ahí. Y van a... Y claro, y van a ocupar un cubo como extranjero, eso es lo mejor. Claro, ah, capaz. Pero no, me imagino que va a seguir jugando para Chile, me imagino. No sé, nunca sabes, por mano. ¿Por qué? ¿No te gusta para Argentina? No, digo yo. Digo, no va. Venía jugando para Chile, no te va a pasar para Argentina, boludo. Me parece raro. Una cosa, si vos estabas jugando, sé, arrancaste el sub-20 y justo tenés la oportunidad para jugar Argentina justo en las mayores, ¿me entendés? Eso es otra cosa, pero así que está a mitad de carrera, raro, por eso. Y ahí metimos un gol de tiro libre. ¡Y gol! Dedicado para el Lagarto. Para el viejo Maraco. El viejo Bufifo. Vamos de nuevo. El viejo choto de Quilpue. Va a llegar. Te escuché, weón. Vale. Ay, como te digo, está bueno eso, que se pueda nacionalizar y que no ocupe un cupo extranjero. Ahí, sí, no pues. Si ahí en River tenés un par ahí. Tenés un chileno, colombiano, no sé cuánto deben ser. O tal Borja. ¿Borja dónde es? Colombiano. Que juega en la selección de Colombia. Debo tener harto seleccionado, River. Sí. Después no sé qué más. Tiene que haber algún uruguayo seguramente ahí también. Vamos, arco, arco. Tiro libre. Tiro libre. Y ahora sí, Tiene que ir al arco este, A ver. Uy, de pedo, golazo. Se la comió el arquero. Ya cuando juega la Cato. ¿Cuándo juega? Sí. Si más no me equivoco. Juega el domingo. Sábado. Sábado con Palestino a las 5:30. Nosotros 7:30 de ese partido con Independiente. Ya, con Argelia nos toca. La final. Como es, sí, con Independiente todo jugar el sábado. El sábado. Y ahí sí van a poder jugar los refuerzos. Ah, sí, tiro libre y hay que hacer el gol acá. Bonito, a ver. La atajó, pero el rebote. Y ya, no se puede creer, amigo. Voy a pegarle una patada. La media chilena en arco, gol. Vengo al toque leito, voy a ir a comprar. Dale. Ahí me conecto. Dale, ahora capaz que después esta copa le esté dando el popurrí. Voy a darle un pato al popurrí. Reto. Bien.
Vale, ahí vale, está otra chilena, que hola. Dale, Juanito, cuídese. Otro. Otro golazo de chilena, andamos ahí, mirá. Todo al hilo. Pase. Arco. Arquero. Gol, muy bien, espectacular. Lástima el empate ese que tuvimos ahí en un partido, que terminamos 1-1, pero ahí podría haber contado para el logro de los 100 partidos ganados, pero bueno, no pasa nada. Lo cobra Pau. Qué garca. ¡El arco! ¡El arquero! ¡Arquero! ¡Y rebote! ¡Arquero! ¡Y le pega, le pega! ¡Gol! ¡Vamos! 3-0. 3-0, gente, 3-0. A seguir, a seguir. Está recontra liquidado el partido, pero me cobran foul en la mitad de cancha. El tiempo va corriendo como a Rayo McQueen. Le sacamos la pelota, dejarla ahí. Pateamos y otro. ¡Uy! Era golazo eso. Y la atajó de nuevo el arquero. ¿Quién es? Richie Price, boludo. Y nada, la patea como el orto, boludo. Ya que estamos a minutos de ser campeones africanos. Le pega y le pegué como la mierda. Listo, ya está. Ahora sí, campeones, campeones. 4-0 el partido. Buena, Manolito. ¿Cómo estamos, Manolito? Listo, ya ganamos la Copa Africana. Vamos a estar la Copa Africana ahí para marcarlo acá. La Africa Cup. Insert Coin Chile dice, aquí capeando la lluvia. Oh. Estás, Manolito. Ahí. Saludos para Manolito. Insert Coin Chile dice, ¿cómo va todo allá? Acá es un calor de la concha de lora, una humedad. Una humedad jodida, Tremenda la humedad que hay. Así que imagino para el fin de semana, tiene una lluvia. Va a caer el cielo. Mañana. Para mañana seguramente una lluvia. Y ahora yo creo que podríamos ir al popurrí, ¿no? No, que la carta de general. Achicar con el tema de los partidos, los llegaré fuera de stream. Eso de no ganar un partido, dejarme unos 15 partidos por jugar. Después ganaremos por diversión. Cuidado. Ya, llevamos 44 de 100. La idea para el próximo jueves va a ser. Viste, si te dije que sabía que iba a dormir. Insert Coin Chile dice, te falta poco para el platino. Ahora el lagarto está pegado en el techo. ¿Qué hueá pasó con Chile? Estás pelando esto, bro. Insert Coin Chile dice, yo estoy fascinado jugando el Final Fantasy 3. Bueno. Sí, para el partido falta un poco, pero bueno, como ves ahí, tengo 44 partidos ganados de 100. La idea es jugar así, jugarme fuera de stream, algún campeonato, algo como para ir achicando. Cuando me vaya a los 85 más o menos de los 100, ahí ya para dejarlo para el próximo juego, porque después tengo que
ganar un partido con Brasil, ganar un partido con Alemania, con Francia, Estados Unidos, Bélgica, Uruguay, Portugal, España, Holanda, Inglaterra, República Checa, Turquía, Camerún, Australia, Egipto, Trinidad y Tobago, Arabia Saudita, Venezuela y Gales. Y ahí ya me desbloquearía este balón dorado que dice desbloquea todos los logros. Pero, como digo, va a ser para el próximo jueves, porque ahora nos vamos a jugar unos popurrí como corresponde, como tiene que ser, como Dios manda. Porque en el espíritu retro tiene que estar ahí para jugarse unos popurrí. Sigamos ahí dándole. Y el Final Fantasy, que lo estás jugando, ¿qué versión es esa la que era la que pusiste ahí del lagarto, ¿no? La que decía que ahí el lagarto aparece en todos los juegos. A ver, vamos a ir cambiando el título. Ah, en Steam, la Pixel Perfect. Esa misma, ah, mirá. Ah, buenísimo. A ver si vamos a hacer un popurrí. Vamos a cambiar el título. Popurrí retro. La nostalgia. No, bueno. La nostalgia de siempre. Vamos a poner retro. Y vamos a poner unos popurrí piola. Así que ahí esperemos que podamos un buen papel con el tema del los juegos retro para no manquearla mucho. A ver, pero pégale, huevón. Buena, crack. Y pégale, huevón. ¿A qué le voy a pegar? ¿A qué le voy a pegar? Che. Vamos a sacar esto y ponemos captura de pantalla, obviamente, y vamos a abrir el juego. ¡Gol! ¡Crack! ¡Bienvenido! Vamos a tirar ahí una... Ahí está. Gracias, Manolito, por el sub. Amigo George. Muévelo. ¿Cómo lo hace? Te viste bailando esa weá que chico eres. Puta la weá. Insert Coin Chile dice, está fuerte el viento. El viejo se pasa cualquier rollo. Anda tormenta, boludo. No había chamba. Ay, weón, esa weá está mal clip. Garca el viejo. Garca el viejo. Está con la tormenta el amigo Manuelito. Viejo maricón más hueco. Exactamente. Así que ahí vamos a jugar un ratito un popurrí. Vamos. El que teje una polera. Perfecto. Una casa, se puede... Ah, sí, se puede subir. Bien. Entonces tenemos ahí... No. Esto será pelotudo este. Acá. Perfecto.
Me morí, boludo. Acá está nublado tirando pa' lluvia. Bueno, acá también se nubló. Insert Coin Chile dice: vamos a tener lluvia hasta el sábado, la típica con vientos fuertes. No sé si hacer live mañana, ahí veo. Esperemos que se pase rápido. ¿No? Y acá también va, tiene pinta de que va a tirar para lluvia. El lagarto lluvia. Está llorando el lagarto porque no pudo hacer con el water. Creo yo, tengo que sacar una conclusión de eso, del por qué está lloviendo. No pudo ascender con el lagarto a primera división. Ya. Bien, perfecto. ¿Esto qué hace? ¿Te sopla, no? ¿Cómo sopla esta? Con hijos de mierda. Que sopla sea, boludo. No voy lleno. Por acá. ¿Qué pasó? Qué buen mano. Perdí, boludo, pensé que podía ir. Qué hijo de puta, boludo. Y para agarrar esta vida, qué mierda, loco. Es el tan hijo de mil, boludo. Bueno, morí. Ah, es un agarro. Ya llueve mañana todo el día, creo. Ya salí del super a comprar para no salir con lluvia. Me reí con esa wea del tiburón. La lista de juegos. Grande. Ah, no sé si está Chuli ahí. ¿Qué anda Chuli? Que ahí después andaba mirando acá los gameplays. Le vamos a mostrar el de Garfield. Que era este el juego. Que jugaba yo en el. Que jugaba yo de chico. Era un pibito, tendría 5 años, más o menos. 4 o 5 años. Tenía el Sega. Bajó un ratito ahí el Garfield. Bueno, ya te decimos cagada porque me equivoqué botón. Vamos a ver qué onda. Y por ahí, ahí está. Vamos a tocar.
No. Todo casero. Pasar por abajo del río para poder. El árbol los impide pasar. Ah, no llegó. Ahí llegó. Bien. Dale, boludo. ¿Cagaste? ¡Ja! No te puedo creer, boludo. Listo. Ah, me morí. Casi. De pedo, boludo. No le tengo que pegar al pelotudo ese. Pa' este lado era, boludo. Me pifé, boludo. La mierda, nunca entendí cómo manejar eso entre los martillos, boludo. Ñ1 puso el... Ñ1.
No. Ya si seré boludo, ¿no? Ya. Dale, boludo, qué mierda. Vale. ¡Ah! Ahí. Es un pelotudo, gato de mierda. Dale, pero pegale, mierda, tiene la espada, boludo. Buenísimo. Dale, boludo, agarra el bote de mierda este. Ni nada. Pasé a llevar el teclado. Ah, dale. Ñe, ñe. Oh, una más, valí verga. Bien, agarró la pista el culiao. Pero tú o se hace el garro de este boludo. Bomba, boludo. Pajarraco culiao. Ahí está el Vinicius. ¿Qué hace Vinicius acá? Dale con el pajarraco de mierda. Iba a saltar y me va a pegar y ahí va a cagar pal. No, y se cae, no es que es una mierda el pájaro del orto, boludo. Pájaro de mierda y la reputa que te parió también. Pájaro de mierda. Otro pájaro rompe mierda, boludo. Rompe las pelotas, boludo. Y el Vinicio te rompe pija también. Listo. La super. Thank you.
¿Qué es la cosa de mierda? ¿Pelota? Y van a ir a recabar. ¡Ah, le subí ahí, boludo! Boludo. A ver, puedo pegar a la viejita. Ah, le pegué. Ah, le salió la vieja justo, boludo. Qué choto. Café. Ah, no, 30. Ah, me marcó. No llegué. No llegué. Era pelotudo. Ahora era el... La época de las cavernas. Otra vez, una vez le tengo que pasar ahí entre medio. Ahí. A
Ahora, agarró una vida, perfecto. Acá puedo subir, acá prácticamente. A ver. ¿Por qué me quedan cortos los saltos, boludo? ¿Tú por acá? ¿Qué onda? Bueno. A ver, Nicolás. Queda otro golpe más, creo. Creo. Igual te digo algo mío. Bugué el juego. Jodeme que bugué el juego. ¿Qué? Bugué el juego, bro. No, parece mal el perro de mierda. ¿Viste? ¿Cómo buguear un juego? ¿Posta, no? ¡Ay, chinga tu madre! ¿Eh? Y el perro parece mal, ¿eh? Al ruido de que va a caer la roca, pero no pasa nada. Bueno, pongo otra cosita. Haremos otra cosita piola.
Insert Coin Chile dice, toma lagarto, toma. Toma lagarto, toma. Bueno, en algún momento le dedicaré así de jugar y terminarlo. Ahora no, ahora es un poco aburrido, vamos a jugar otro juego, a ver qué onda. ¿Qué le podemos dar? Ah, este lo tenía mi primo también, el Home Alone 2. Garga también el juego ese. Indiana Jones. Y le voy a dar un ratito, es el Steve of Rage. Vamos a dar. Steve of Rage. Te metiste un bife a vos mismo, Manolito. Al disco, muchachos, y en Discord un ratito da el chivanito que voy a comprar cuando estaba jugando el XTX Soccer. Insert Coin Chile dice, ¿y tienes este en Steam Crack? En el Steam, con el Sega Classic, si vos, Manolito, creo que sí lo tengo. En el Sega Classic sí lo tengo. Está en el Steam. Pero solo no, me parece que no. No sé si está solo este juego. O me está diciendo el 4, no está el 4, sé que está el 4, pero el 4 necesito tener en el Steam. Me acuerdo que lo dieron en el Plus 4, pero no, idea, puta idea, como digo. Insert Coin Chile dice, si el 4. Ah, tengo que buscarlo. Ahora vamos a echar un vistazo si lo tengo. ¡Fuera, Matito! El fierro, me he matado con el fierro que hice el lagarto. Uy, está tío, boludo. Insert Coin Chile dice: ¡qué buena música! ¡Toma, hey, lagarto, toma! Buena música. Buena banda sonora. Bueno, ahí que tengo mi lista ahí de soundtrack de Arriesgo de este juego. Vamos, estas son regarca, boludo. Cuando están más grandes son, creo, son de color negro o de otro color. Son regarca. La bocha esta, con el revenge. Vamos a tirar una de esta y lo cagamos a palo, como corresponde. Ah, sí, a ver, a cagarlo a piña como corresponde. Listo.
Martín, estás haciendo el azar. ¡Papá! ¡Estás haciendo la asada! ¡Para! ¡Haciendo el asado! ¡Haciendo el asado! ¡Manolito! Con esta lluvia haces el asado, ¿no? Se vuela el viento la parrilla, boludo. Piña, piña, piña. Piña va, piña viene. Los muchachos se entretienen como gusta la canción. Todo puede ser. Todo puede ser. Ahí, un botellazo, lo cagamos, un botellazo y una botella de Fernet. Bueno, están regando piña, boludo. ¡Me lo estoy haciendo, boludo! Un rodillazo ahí, como corresponde. Está como la jugadora... ¿Ayer fue? Jugadora brasilera, la Marta, que es jugadora, pero... La número 10, prácticamente. La echaron, partido contra España ahí, que le metió un patadón en la cara a una española. Si vieron el video ya, yo creo que es la primera roja que recibe en su carrera. Volverán, como diría ahí, en Disney, el Disney Plus. De tu madre, el Boys. Está como pega, es como lagarto, pega arañazo del lagarto. Pero te vas a comer una de estas también de policía. Ahí está, tira otra policía ahí. Cárcelo. Listo. Y ahí. Hijo de puta. Justo cuando le voy a pegar, boludo, dale. Hijo de puta. Coche de tu madre, al Luis. La voz otra vez. De tu madre, no voy a gastar esto al pedo, así que. Ahí está, toma, una piña en la pausa y chao.
fugaza. Que venía a carechear la cajita. Joder, puta, ahí con el... La, con las garras esas que tiene, boludo. Si cualquiera. Cae a piña así, a puño limpio, loco. A ver si, sí, vamos. Tercer round. En la playa de Piña del Bar. A las playas de Mar del Plata estamos. Dale, pudo. Me hice largo a llover. Un ratito nomás, bro. Pasó una nube. Una nube pajera, como le digo. Me pasa así, era pajera. Dale, pegale, pudo. Estoy ahí, me dan posta, boludo. La mina con el rebenque de nuevo, no. Viste. Mirá vos. La que te parió. Muere, culiao, muere, muere. ¡Cantante pelotudo! Me agoto. Rodeado, pa, boludo. De pedo hice el coso, boludo. Ya, hijo de puta, boludo. Encima este es peor todavía. Ahí cayó. Vamos, no hago. Ah, me morí, perdí toda la vida, listo. Vamos a hacer una cosa, vamos a sacar. Vamos a chumear esto del Street for Rage acá de Manolito que me preguntó. Si lo tengo por acá. Creo que no lo tengo. No, no lo tengo. Vamos por acá, a ver. Sí. Of Rage. A ver. Oh, enganchó, ¿no? A ver, sí. No, no lo tengo. Lo tengo en lista de deseados. Entonces es en la Play 4 que lo tengo yo al poste. Que lo dieron en el Plus. Ah, que está chumeando.
Bueno, gente, aprovechando que ahí salí del retrobat y todo, voy a salir a comprar. 10 minutitos regreso, ¿eh? Voy a volver. Me dan unos 10 minutitos, estoy de nuevo. Así que le vamos a dejar con los clips acá para que disfruten un ratito. Está bien, está pese el oído. No. Pese el oído, no. Creo. También la podéis sacar con tres saltos arriba del start con la palanca hacia atrás. Oh. Esa no me la sabía. Hueonando un juego, tontos hueones. Ahueonados, culiao. Está como hueá. Ah, viejo, hueón. El alfa que la caga, weón. Soy yo. Dale. Está rota la cerradura, puta que te parió correr, boludo. Otros pelotudos más rompiendo las cruces, son como 3, 4, son 200, boludo, y uno está en la puerta esperándome la concha de tu madre. Pero te recagué. En tu caso está rodeado de monos crack, weón. Ya, loco, vamos. Estamos. Está bueno. Juego apagado. Arriba, te están disparando de arriba. Bájate del caballo y protégelo. Ponte detrás de la carreta. ¡Ay! ¡Ayúdame, chavito! ¡Me pechinaste, ves! ¡Ayúdame, chavo! Estaba hablando de un juego, saco de wea. ¡Buen extremo! Ah, che, cuando está convocado. Salvo que haya mandado a alguno de los que está jugando ahora a Neymar, partilo al medio, ahí, toque. ¿Manolo? ¿Ah? ¿Quién sería? ¿Ah? Cuando yo fly, simula... ¡Puta, cállate, boludo, culiao! ¡Deja hacer la pregunta! ¡Déjate a bailar, viejo huevón! ¡Estoy hablando con el crack! ¿Quién sería el director técnico nuevo de la selección chilena, huevón? Molesta la wea, viejo. Y estábamos jugando al Silent Hill, pero el emulador me iba para el 2G. La reputa madre con el Travis. Por eso. El hombre que estaba jugando. Una más y fuiste mía. Oye, viejo, ¿qué te pasa, güey? Señorita Betty, tápese el oído. No. Ese es su ídolo. ¡Si te rompe todo! ¡Si te rompe todo! Están corriendo pueblo, ¿qué pasó ahí? Concha de lora, boludo. Espérate que ahí. Políglota. Abrí el cuadro, Julián. Anda la del orto, Pepsiman. Anda la concha de tu madre. Ya me tenés los huevos llenos, ya. La concha de tu madre. Ya me tenés los huevos llenos, boludo. Me tiene la pija llena, boludo. También la podés sacar con tres saltos arriba del start. Con la palanca hacia atrás. Oh. Esa no me la sabía. Ah,
Están hablando un juego, tontos hueones. Ahueonados, culiados. ¡Qué hueá, viejo, hueón! El alfa que la caga, hueón. ¿Qué soy yo? A tu hermana, ¿por qué no te mueve la reputa madre que te reparió también? Y la concha de tu madre. ¿Por qué no mierda te mueve? Te hace homogólica. La reconcha de tu madre. La puta madre también. ¿Qué mierda, boludo? Dale. La concha de tu puta madre también. Arranca, crack. Que mierda está, viejo culiao, que me voy a arrancar matando. De juego, ¿no? Ah, sí. Ah, sí. Ah, ok. Ya, no, listo, sí. Ya, ya después me están puteando después y nada que ver. No, pues yo le dije a la buena puta, weón, si es tanta la diferencia, ya, weón, yo te pago los 20 pesos, pero déjame comprar tranquilo, viejo Julián. Sí. Y acá me da miedo. ¿Quién anda ahí? Otro gato. Dale. Está rota la cerradura, puta que te parió correr, boludo. Otros pelotudos más rompiendo las. Son como 3, 4, son 200, boludo. Y uno está en la puerta esperándome la concha de tu madre. Pero te recagué. En tu caso está rodeado de monos crack, bro. Ya, loco, vamos. Está bueno. Juego pagado. Ni tregua ni descanso aquí para la defensa. Parecen imbatibles. Qué excelente forma de defender. Ahí está Javier Zanetti. ¿Por qué? Pégale. Pégale, pobón. ¿Qué se le ocurrirá ahora? Vamos a cagarlo. Pero pégale, fuck huevón. Pero pégale, fuck huevón. Pero pégale, fuck huevón. Media hora de partido. Tremendo. Qué guau, mano. Agua, con ese pulmón. Fue, weón. Chucha la weá. Lipazo ese. Saca, ese flight está bien cagado así, weón. Me compro una consola. Que tanta la weá tengo plata, culio. Me voy a derrapar en la raja, pues, viejo. Si te cae. La weá es que lo voy a jugar igual. No me voy a ir más. Tomá, anda a lavarte el orto, hijo de puta. Ahí tenés. La concha de tu madre. Gustavito pregunta si habrás probado el pico dulce. Ay, sí, sí, los dos. No. Estamos hablando de la golosina, sí, pues, weón. ¡Oh! ¡Tomás como golosina, viejo! ¡Eso! No se sabía ese lado, viejo. Tomá, hijo de remil puta, tomá, hijo de remil puta, ahí tenés, enano culiado. Enano culiado de mierda. Perdón por la palabrota, Perdón por la palabrota, pero bueno, tenía que festejarlo. ¿Está cerrada? Dale, boludo, ¿qué mierda hace, boludo? No hacen punta. No, hay un lagarto muerto ahí. Porque tenéis que hacerlo con el otro también, si lo estoy haciendo, boludo, lo estoy haciendo. ¿Viste, viejo wea? Voy a perder la paciencia acá con tu jueguito. Nobody steals from me, especially an American. Toma, lagarto, toma. Es que fui a la wea. El lagarto paga la cena
al no maricón del puerto, sino el Kobe, no. Llegó el Kobe, buena Kobe. Me llamo. Buena Kobe. Ese es el que te rompió el hoyo a vos, Juan, por eso terminaste cagando con Juan Cagay, pues maricón culiado. ¿Y cómo te suena? Puta, me de la cera de Manala. Flip, amigo. No, amigo. Chao, concha tu madre. Flip eso, clipealo eso para sacar el sonido. Puta, crack. Tengo el pico, concha tu madre. La risa. Oye, ¿te puedo llamar ahora o está la huevona de tu mujer al lado? Te llame cuando querís, maraca, concha tu madre. Ah. Oye, viejo, weón. Alberto. Hola, viejo. Mira, chocolatito, no me vengas a apurar porque te puedo meter un... ahí está, ¿ves? Ahí te lo mereces, te lo mereces. Acá el empleado se respeta. Vos también sos un empleado científico. Y el del agua. Hay otro que está dentro. Sí, pues hay uno que está dentro. Otro más. No, es uno solo. El de Amazon, 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 ahí tenés, viejo, ¿viste? ¡Gol! Bueno, estos no van a hacer daño. Lo que sí van a hacer daño son los lobos perros estos. ¡Tucha! Mira, perro culiao. Dale, correte de ahí, pelotudo. Correte de ahí, la concha de tu hermana, hijo de puta, loco, dale. Hijo de puta, loco, dale. Oye, yo no lo he visto legal más en ese juego, crack, que en otro. Una mierda tu juego, lagarto. Ah, ya un hincha pelota.